Hola queridos estudiantes, este es el tutorial para tocar cariñito en cuaderno y lápiz. Lo primero que tenemos que hacer es saber la figura rítmica que vamos a utilizar. Esta es la galopa, que muchas veces nosotros le hemos dicho pumbata. Lo mismo vamos a hacer, tiene tres sílabas, pumbata, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es el pum, pum, va hacia abajo, pum, va, también va hacia abajo. Entonces los movimientos son pum, va, todo hacia abajo. Pum, va y el ta hacia arriba. Ta. Pum, ba, ta, pum, ba, ta, pum, ba, ta, pum, ba, ta. Háganlo conmigo. Un, dos, un, y. Pum, ba, ta, 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 pum, ba, ta. Muy bien. A continuación viene entonces las flautas. Tutorial para flauta dulce, para aprender cariñito, cumbia peruana que hemos estado revisando en clases. Vamos a ocupar seis notas. Estas son mi grave, sol grave, la grave, si, do agudo y re agudo. Vamos a repasarla una por una. Yo aquí al lado también les voy a poner la digitación en una figura para que la vayan revisando, ¿ya? Entonces, nota mi, tenemos dedo 1, 2, 3, o sea, pinza de a 3, más dos dedos de la mano derecha. Recuerden no mantener aquí las manos, los deditos, sino que manteniéndolos ahí por si lo vamos a usar luego. Entonces, estos quedan en el aire. Sí, el mi te suena así. Es porque estás soplando mucho. Tienes que soplar un poquito menos. Hasta llegar a este sonido. Una vez que lo hayas logrado, pasamos al sol. Sol es solamente levantar los dos deditos de la mano derecha. Pam. Esta es la pinza de A3, que le llamamos. Tres deditos más el pulgar atrás, tapando todo el orificio. Si ustedes levantan el dedo anular, les va a quedar un la, y es una pinza de a dos deditos, tapando el de atrás. Suena así. Si ustedes levantan el dedo del medio, va a quedar la pinza de a un dedito, que es la nota si. Luego, para pasar al do agudo, deben solamente hacer la pinza con el dedo medio. Dedo medio, tapamos atrás todo. Por último, para hacer el re agudo, lo único que hay que hacer es quitar el pulgar y queda solo el dedo medio. ¿Sí? Bueno, vamos a repasar la primera parte y dice la, mi, la. La, la, si, do, sol, do. Do, sol, do. Do, do, si, la, mi, la. Entonces, vamos repasándola. Un, dos, un, y. Esa es la primera parte. Si necesitan volver a tocarla, solamente vayan el video un dejen el video un poquito más atrás. Vamos ahora a la segunda parte, donde dice mi mi re do 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 do, mi mi re do 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 do, mi mi re do 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 do, si la mi la mi la. Repetimos. Mi mi re do 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 do, mi mi re do 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 do, mi mi re do 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 do, si la mi la mi la. Va. Un,
dos, un y. Ahí tenemos toda la parte de la introducción instrumental. A continuación viene el canto. Y... Yo...